Hoy estamos en el Pau 5, la zona de la playa de San Juan, una zona potente, una zona con nombre, con categoría. Y estamos en la avenida Artista Remigio Soler López, que es cuando bajas de Maestro Garberí, que es la avenida principal de este Pau 5, en el primer semáforo te doblas a la derecha y llegas aquí. ¿A dónde llegas? Al Oz, un gastroclub majestuoso, espectacular, como su calle dice, de artistas, un lugar que no podéis perderos por nada del mundo, y creo que nos están esperando. ¡Vamos allá! En el corazón del Pau 5 de Alicante te espera Oz Gastroclub, donde la alta gastronomía se fusiona con un ambiente único de entretenimiento y exclusividad. En Oz, la cocina está en otro nivel. Ingredientes frescos, productos de cercanía, recetas innovadoras y un control del proceso garantizan una experiencia culinaria inigualable. Aquí toda la cocina se elabora sin gluten. El 100% de la carta es gluten free. Ven a probar el menú arrocero y el menú degustación. Cada detalle está pensado para brindarte una experiencia inolvidable. Oz, una experiencia 360, con gastronomía, coctelería, DJ sets y música en directo. Bueno, pues entramos en el Oz Gastro Club y allí tenemos a Jami. ¡Jami! ¡Fernando! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Aquí, viendo la belleza de restaurante que tenéis. Gracias. La terracita tan estupenda que tenéis, que yo estoy hasta para quedarme a vivir. Y luego, bueno, una gastronomía que tenéis brutal, ¿no? En eso estamos, sí. ¿Desde cuánto tiempo lleváis aquí? Pues empezamos exactamente en marzo del 22. Vamos a hacer tres años en el marzo próximo. Vamos a hacer tres años. ¿Tres años sí, ya? En marzo próximo. Vamos a hacer tres ¿Y años. ¿Ha sido duro estos tres años o bien? Pues sinceramente, bien. Sí. Es complicado porque estos proyectos son complicados, sí. Hay que consolidarlos, pero sí. Contentos. La verdad es que muy contentos. Sí, bueno, por lo menos no estabais en la pandemia en ese momento, que eso no, sí que hubiera no, sido no. Dura. La pandemia estábamos de obra. Estabais de obra, Que tampoco fue sencillo. Ahora verán nuestros telespectadores la zona de interior, ajá, la zona de terraza. ¿Cuánta gente os cabe aquí? Pues con nuestra configuración, que nos gusta que la gente esté cómoda, entre 60 y 70 adentro y parecido aquí fuera. Sí. En pico podemos tener unos 120, 130, entre pues, dentro y fuera. Pues es grande, ¿eh? Es sí, grande. Sí, sí, sí. ¿Y qué tipo de cocina se hace aquí? Trabajamos lo que nosotros llamamos cocina de producto, materia prima de mucha calidad, sí. Cocina mediterránea, uh-huh. Tocándola lo menos posible en la elaboración para que destaque el producto. Y luego nos preocupamos también mucho por el emplatado, por las guarniciones. Ahora verás, te va a gustar. Bueno, mucho Hofer, trabajamos el horno, ¿sí? Hofer, que lo conoces, sí, que es un horno, sí, de carbón hermético. Qué bueno. A 400 grados, 350, 400, 450 grados. Ahí hacemos carne, pescado, o sea, verduras. Que lo que metas se hace seguro, ¿no? Seguro. Horarios. A ver, horarios. ¿Tú abrís toda la semana? ¿Cómo? Abrimos al público a las 12 y media. De la mañana. Y tenemos horario ininterrumpido hasta las 2 de la madrugada. ¿Pero de lunes a domingo toda la semana? No, cerramos domingo noche y lunes. Ah, o sea, de martes. Hay que descansar un poco. Ah, muy claro. De martes a domingo a mediodía estáis. Exacto. Comida y cena. Comida y cena. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Y si quiere alguien venir aquí para hacer un menú, uh-huh, con, no sé si tenéis un menú de diario? Sí, tenemos. ¿Sí? ¿Tenéis un menú? Trabajamos a diario un menú arrocero a mediodía, que bien, es una pasada, y luego tenemos un menú de degustación, tanto a mediodía como por la noche. Qué bueno. Que son raciones de los mismos platos que tenemos en carta, exactamente, sí, los mismos, pero un poco más reducidas, más para picotear un poco más y conocer la carta, que es de lo que se trata. Menús asequibles, además. Me quiero venir con mis hermanos a comer, uh-huh, y somos 10. ¿Haces algún menú de grupo? ¿O 25 haces algún menú de grupo? Bien, o algo. Bien, buena pregunta, porque nos gusta personalizar siempre los menús. Sí. O sea, no tenemos un menú que te lanzamos dos, tres menús, uh-huh, y ya está. Hablamos con el cliente, sí, le preguntamos siempre su presupuesto más o menos, su rango de precio. Qué bueno. Intolerancias, muy importantes para nosotros. Sí, que sí. Luego más hoy en día, que cada luego vez te comentaré, más. Trabajamos, sí, toda la cocina sin gluten, 100%. Qué bueno. Pero lo que me decías, los menús hablamos con el cliente y se lo personalizamos. Qué bien. Bien. Todo al teléfono, ¿no? Sí. Bien, porque yo he visto aquí
que tienes aquí a Carmen, que es la hostel, la que nos da la entrada. Y de hecho también, pues para todo lo que está comentando Jami de menús y demás, pues hay que ponerse en contacto en el teléfono, en la web, y enseguida... Muy sencillo, en la web tienes un botón WhatsApp, se comunica directamente y se ponen en contacto contigo. Más fácil. En persona, por teléfono, pero lo más sencillo es eso. Me está sonando la barriga. ¿Quién tienes en la cocina? Fernando, Jorge Fernando Pepe, que lleva, conmigo ya 9 años. Vamos allá. Nos vamos a cocina. Pues ya estamos dentro de las cocinas de Lod y aquí está Fernando. Fernando, ¿qué tal? Un placer, ¿qué tal? En el lugar más fresco de la cocina, ¿no? De la cocina, ¿no? Del restaurante. Eso dicen. Bueno, veo aquí un despliegue de medios tremendo. Sí. Tenéis una cocina muy chula. Sí, sí. ¿Todo esto qué es? Dime, cuéntame. Esto, mira, esta es la partida de los arroces. Sí. En este momento estamos levantando los fondos. Los fondos de los caldos. Qué bueno. Hacemos un caldo de verduras, ¿sí? Solo de verduras, y luego un fondo de pescado. Qué bueno. Ya tenéis una porra, ¿eh? Sí, por lo que, sí. ¿Esto qué es? Esto es un horno, el horno para terminar los arroces. Para darle el último golpe, ¿no? El último golpecito. Bueno, pues aquí tenéis una porra de fuegos, ¿eh? Sí, bastante entretenido. Y seguimos. Luego tenemos aquí un calientapastas, que vamos a temperando productos. Qué bueno. Un hornito y de apoyo. Y esto. Y esta es la reina de la corona. Esta es la reina, ¿no? Sí, el hostel. Vaya, estamos, lo tenemos así ya preparando. Qué bueno. A para meter un cochinillo. Pues entero. Sí, esto es una divinidad. Muy bonito. Carne aquí, ¿verdad? Sale espectacular. Vamos, la reina de la corona. Qué bueno. ¿Y este bicho? Este Fernando? Bicho es un pedazo de un entrecot alto. Sí. Que es por el despiece y por cómo lo dejamos, lo llamamos japo, japonés. Es una carne de ternera madurada, entre 30 a 35 días. Uh-huh. Y lo cortamos a 600 gramos, que es nuestra carne, te podría decir, estrella. Sí, para... sí, además es la medida justa. No, justa. Menos, para no, compartir, 600 gramos. No, y para compartir está buenísima. Qué bueno, buenísima, qué muy bueno, buena, qué bueno. Muy buena. Bueno, y al final, ¿qué nos vas a hacer de comer? Pues hoy vas a degustar unas croquetitas. Sí. Empezamos por los entrantes. Ahí. Unas croquetitas de jamón ibérico. Sí. Unas croquetitas de arroz y gamba. Vaya. Y espinaca. Qué buenas. Y luego unas croquetitas de atún. Todo esto ahí... Todo elaborado, aquí, 100%. Todo, 100%, acá todo. Aquí verdura fresca, ahora lo verás. Sí. Todo hecho... Me comentaba antes, Jami, que nada de gluten. Nada de gluten. Nada de gluten. Atención a este dato que es muy, muy importante. Sin gluten. Porque es que... Cada vez hay más gente entre celíacos. Intolerante al gluten, intolerante a no sé qué, intolerante a no sé qué. O sea que aquí venís y estáis a mesa puesta con todas las garantías del mundo. Seguro que tenemos toda la garantía. Qué bueno. Las freidoras, tranquilidad, porque no va a haber mezcla de nada, gluten sin gluten, no se hace aparte. Perfecto. Se hace todo. En la misma, porque es todo sin gluten. Harina sin gluten, pan rallado sin gluten, todo. Qué bueno, todo bueno. Vas a degustar hoy un arrocito de pulpo meloso. Pulpito. Qué bueno. Ajos tiernos, setas variadas. Sí. Y tomate seco. Madre mía, más aparte. Sí, luego la salmorreta, infaltable en el arroz alicantino. Ya lo creo. Ajo perejil y agua de azafrán. Madre de Dios. Y una agüita de azafrán para que le dé el sabor a azafrán potente a nuestros arroces. Qué bárbaro. Pues ahora que estaba comentando todo eso, Fernando, de azafrán y todo eso, y la salmorreta y todo, pues lógicamente con todos los productos que tiene Carmencita, con todo eso, fijaros si podemos hacer. Además, daros cuenta que ha sacado novedades. Todo esto son novedades de Carmencita para poner en las patatas, para poner en los arroces, para poner en las barbacoas. Es la leche. Y bueno, y ya el colmo de los colmos, los tres polvitos esos que nos han sacado para el café, el Sweet Golden Itai, que te pones un café de eso, le das una polvareda de eso y están brutales. Bueno, pues a mí me está sonando la barriga y yo quiero que nos... Bueno, ¿y esto? No, vamos a terminar. Ah, que tenemos más. El que te había mostrado que estoy limpiando. El japo. Esos son 600 gramos. Estos son 600 gramos, verdura fresca, boñato,
patata. Qué bueno está el boniato. Sí, señor. Y verdura fresca de la huerta. Madre mía. Para acompañar el jamón. Madre mía. Bueno, pues Fernando ya ha puesto la sartén, el aceite, ¿no? Estamos al lío, vamos al lío. Metemos ajitos tiernos para pochar muy suavemente. Yo sé que nuestros telespectadores me van a decir que soy un pesado. Pero yo es que nada más poner el aceite y los ajitos, yo ya digo, con una barrita de pan, ya medio comía. Qué olor, ¿verdad? Qué aroma más bueno. Sí, y todo fresco. Y eso. El producto es muy importante para todo. Efectivamente. Es que además se nota mucho, se nota a la hora de cocinar. Y a la hora del se resultado. Se nota a la hora también. De comer. Hora cuando es fresco del día tal. Es brutal. Es brutal, la verdad. Es brutal. Qué bien. Entonces eso lo dejamos ahora que se sofría. Lo dejamos pochando unos minutitos. Venga. Y luego tiramos. El tomatito o el pulpo. El pulpito para que se rehogue y coja los sabores de las verduritas. Qué bien. O sea, en este caso del ajo tierno y de las setas variadas. Pues vamos a esperar un ratito hasta que se haga eso y ponemos el pulpo. Y ahora vamos con ese pulpo. Con el pulpito y su juguito. Para que desglase, meneándolo un poquito para que se mezclen sabores. Perfecto. Vamos a nacrar lo que es el arroz. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué arroz utilizas tú? ¿Bomba o redondo? No, el arroz redondo. Amigo. Absorbe sabores. Amigo. Yo es que soy de arroz redondo. Sí. Yo soy de arroz redondo. Total. Que también está bueno, por supuesto, el arroz bomba. Pero yo soy de arroz redondo. Pero este absorbe mucho, mucho el sabor. Sí. El caldo necesario. Hay otros arroces que demoran más y absorben un poquito más de caldo, pero se hinchan mucho. Efectivamente. Fernando, has puesto bastante arroz. Bastante arroz, A ver si luego nos vamos a quedar con hambre. No. A ver si luego nos vamos a quedar con hambre, María Jesús, y si no pone más arroz. Bueno, dejamos un ratito, ¿no? Sí. Y nacramos esto y luego... Y ponemos ya, empezamos a poner... La salmorreta, ¿vale? Qué bueno. Ese es el secreto, del arroz alicantino. Totalmente. Por eso los grandes entendidos, no solo de España, sino del mundo, dicen siempre que el mejor arroz es el de Alicante. Es el de Alicante. Con todo el cariño a los demás. Pero sin duda. Pero bueno, ahí estamos. Aquí tenemos todo el sabor puesto. Qué bueno. Y así se lo está haciendo la boca agua, Fernando. Se me está haciendo la boca agua. Y ahora vamos a desglasar. Esto me encanta. A ver, ¿eso qué es desglasar? Levanta los sabores con el agua de azafrán. Sí. Azafrán, que nosotros lo hervimos. Y es lo que le va a dar un aroma. Bueno, ahora estamos marcando el arrocito. Lo marcamos bien para que coja el arroz todo el sabor. El producto. Y es que además coge el sabor de todo lo que has metido ahí. De todo. O sea, fijaros lo importante que es cada grano. De todo. Cada grano de arroz importante lo que lleva ahí dentro. Sofreír para que coja bien el grano. Sí. Y aparte, todo el fondo, cuando ahora te lo voy a mostrar para que desglase, que es una técnica de cocina, coge todo el sabor que está en el fondo. Levanta los sabores. Es que ahora fíjate todo lo que tenías en ese paellero, añádele ahora todo lo que está dando el fumé, que el fumé es la mitad también de los sabores. Importante levantar luego, moverlo para que el grano esté sueltecito. Sí. Un instante. Qué bueno. Y mira el color, ¿no? Qué bueno, yo lo creo. A mí me gustan los arroces así, que se nota esa salmorreta y todo, que es lo que te oscurece el caldo. Y ahora ya ponemos este tomatito. Coronamos el tomatito para que le dé un sabor dulzón. Qué bueno. Madre mía, el festival que nos vamos a dar. Y nada, ahora. Qué bárbaro, tenemos las croquetas, tenemos el arroz. 14 minutos. Y a comer. No sé si comerme ya las croquetas. Venga, vamos a esperar. Y estamos en el Hosper. En el Hosper, donde más frío hace de toda la cocina. De la corona. La vamos leche. A tirar el japo. A ver, vamos a ello. Aquí está ya temperado. Qué bueno. ¿Vale? Qué bueno.
Temperadito. Qué bueno que viniste. Vamos a tirar, ahí está. Ahí estamos. Vamos a tirarlo. Vamos a darle un poquito de sal. Qué bueno. Y nuestra verdura. Y esa la verdurita esta que la va. Verdurita. Con la verdurita con que la va, verdurita con que la va carne. Aquí, acompañada con la carne. Esto lo dejamos aquí, que se vaya haciendo. Madre mía, ¿y esto nada? Esto nada, esto... porque esto, con los grados que tiene, ¿no? 200, 400 grados levanta. Pues yo te digo, enseguida y puede se levantar hace. Más, hasta 500 grados, pero difícil hacer algo... Pero importante la carne que salga al punto menos incluso. Bueno, a mí me gusta así, hay gente que nos la pide más hecha. Esto, vamos a decírselo a nuestros telespectadores. Sí, que carne, lo quemado no es carne al no, final. Carne, no, pedir suelo de zapato mejor. Pero la carne al punto. La carne la justita para saborearla de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora sí que nos vamos a comer, que me llevan con unas hambres esta gente. Fernando, nada, gracias. A disfrutar. A seguir así, que lo hacéis de cine. Muchísimas me voy gracias. A la mesa. Adiós. Hasta luego. Pero panetone, el panetone del mundo es indudablemente el de Juanfran Asensio en Aspe Alicante. El mejor pastelero del mundo. Los mejores paladares lo tienen claro. Los dulces y especialmente los panetones que sean de Juanfran Asensio. En pleno centro de Aspe, en la avenida de la Constitución 12 y en juanfranasencio.es. Esto yo me lo como y arañando el panetone a pellizcos gordos. ¿Buscas el estilo perfecto para cada ocasión? Ven a Boutique Zebra, en el Centro Comercial Venecia, Avenida Costa Blanca 21. Moda casual, complementos y lo último en tendencias para mujeres de cualquier generación. Encontrarás prendas para cada momento y looks únicos para tus ocasiones más especiales. Con estilos y colores que invitan a vestir de una forma diferente y auténtica. Boutique Zebra, viste con personalidad. Centro Comercial Venecia, Avenida Costa Blanca 21, Cabo de las Huertas, Alicante. Bueno, bueno. Un aperitivito. Qué bueno. ¿Y esto qué es? Un poquito de ensaladilla rusa con lascas de ventresca. Qué bueno. Esto nos lo trae Manolo, que es el sheriff de la sala. Qué bueno. A ver. Fijaros dónde estamos sentados, Jami y yo. En qué espacio más agradable. Jami, métele mano, ¿no? Sí, ahí va. Yo le voy a meter mano, yo no espero. Esto es de un bocado, ¿eh? ¿Te gusta? Dame ¿le notas? Vida. Qué bueno. La ventresca de atún. Oh, está rico. Al tanto que aquí no acaba el aperitivo. Unas croquetas. Que Manolo nos trae las croquetas esas que hemos visto antes con Fernando, ¿verdad? Exactamente. Estas son una de las estrellas de la casa. Manolo nos las marca. ¿De qué son? A ver. Dos croquetitas de jamón. Sí. Las dos oscuritas son de arroz negro. Arroz negro. Las dos redonditas con una manchita de nori ahumado y un poquito de mayonesa, las de atún. De atún qué rojo. Bueno, atún qué rojo, bueno. Atún rojo balfegó, trabajamos con balfegó el atún rojo. Qué bueno, ese atún está exquisito. Ese atún, estarán echando leches ahora las croquetas. Y bueno, nos estamos bebiendo un vermutito, ¿no? ¿Qué vermutito es? Vermut también de aquí, de la tierra. Bikini azul. Bikini azul. Bikini azul. Que es de aquí, de la tierra, además. Sí, sí. Importante defender lo nuestro. Aquí en el Hoz se defiende mucho. Y está el vermut exquisito. La uva, una moscatel Alejandría. Qué bueno. Muy equilibrado, muy rico. Buen qué vermut. Bueno. Yo os aconsejo que la primera sea la del arroz negro, pues yo la he probado ya. Y a mí me gusta mucho esta. Espinaca esta. Y gamba. Arroz negro, espinaca y gamba. Sí, señor. Es que está. Yo ya la había probado, pero es que está buena, ¿eh? Diferente. De narices, ¿eh? Es diferente. Está buena de narices. Es diferente. Ya lo creo. Como todo aquí, y comentábamos antes, muy importante, sin gluten. Uh-huh. Aquí los clientes que tenemos, muchos, gracias a Dios, celíacos, alucinan porque no están acostumbrados a comer este tipo de comida sin gluten. Trabajamos con harinas especiales, tanto para repostería como para freír, con pan rallado igual, y la verdad es que encantados con nosotros. La verdad es que es un punto muy a favor vuestro, ¿eh? Porque ahora
ya se lo comentaba antes a Fernando, con tanta gente intolerante y con tanta gente celíaca que no, hay... No, la celiaquía hoy en día es está a la orden serio, del día, ¿sí? Es sí, ya lo creo. Lo importante aquí es que, siendo realistas, si tú quieres cocinar sin gluten, no puedes tener unos platos con gluten y unos platos sin gluten. Porque o tienes dos cocinas independientes... Efectivamente, dos cocinas, dos fridoras, dos sartenes, por la contaminación cuchillos cruzada, distintas... La contaminación cruzada es inevitable. Está entonces, claro. O cocinas todo sin gluten como nosotros, o realmente no puedes ofrecer una cocina no, sin gluten. Ese estamos dato, certificados por Acecova, sí, qué bueno. Y ya te digo, en el tema sin gluten encantados. Es un esfuerzo porque es materia prima más cara, evidentemente. Uh-huh. A veces no encuentras ciertos ingredientes y tienes que buscarlos aquí y allá. Sí. Pero merece la pena. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nosotros nos quedamos comiéndonos estas croquetas y con este vermutito, que ahora mismo vamos a pasar dentro al salón a comernos ese arroz y esa carne que nos había presentado Fernando. ¡Chao! Bueno, estamos en el salón precioso de Loz. Además, aquí al lado del árbol, el árbol de Oz. El árbol mágico de Oz. El árbol mágico de Oz. Así lo llaman los clientes. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Fijaros el espacio tan precioso que María Jesús seguro que os habrá dado ya unas tomas de lo agradable, lo bonito. ¿Lo decoraste tú esto? Sí, sí, sí. Qué gusto tienes, macho. Además, con buena madera, ¿eh? Sí, buenos materiales, mucho, mucho cariño, mucho cariño, sí, y mucha pasión y sí que es cierto. Aparte, no fue una obra sencilla porque aquí entramos en recién terminada la pandemia, que el sí, problema con los materiales era terrible, sí, suministros, etcétera, lo que ya sabemos todos, sí, y este local lo cogimos en crudo, no había ni acometida de luz, con lo cual se hizo entero. Pero, todo de cemento. Todo, todo, todo. Pero bien, bien, bien. Muy, a ver si nos trae Manolo el arroz. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que está precioso el espacio este del comedor, con toda esta flora que tienes aquí y, por supuesto, ese árbol tan, tan mágico. Vaya, y aquí ya viene Manolo con el arrocito. El arrocito. Qué buena pinta tiene. Meloso. Qué buena pinta tiene. Esto, Manolo, esto lo mojaremos con algo, ¿no? Sí, vamos a beber, si te parece bien, beber? Vamos a beber un vino de aquí, de la tierra. A mí me parece... Tenemos buenísimo ya. A mí me parece lo mejor del mundo. Vamos a beber un tinto, la trovada. La trovada, qué rico, ya lo creo. Vale. El del conejito. Eso es, del paseante. Sí, son los vinos del paseante. De los que vinos tienen del paseante. Que, muchísimas denominaciones de origen española, sí, la sí, mayoría. Y, sí, cierto. Y sí que es cierto que es de codorniu. Es una apuesta sí, de codorniu. Ya lo creo. Una apuesta lo por, creo. Por la tierra, por Alicante. Ajá. Y un buen vino. Qué bueno. Muy versátil, va muy bien con los arroces. Qué bueno. Va también muy bien con las carnes a la brasa que vamos a comer después. O sea, bien. Toma. A ver cómo te sirves, porque vamos. Manolo no lo ha dejado tanto cubierto que yo no sé, vamos a utilizar Manolo tanto nos lo cubierto. Ha dejado, nos ha puesto a trabajar. Nos ha puesto a trabajar. Yo digo, hostia, pues sí que tiene cubiertos esto. A ver. Qué bueno, qué bueno. A ver. Sí. Sí. Nosotros somos de casa. Este es el vinito del que estabais hablando. El de la trovada, ¿no? Uh-huh. El de los dos conejitos. Monastrell. Monastrell. Uva ecológica. Denominación de origen de Alicante. Denominación Alicante. Denominación de origen la más antigua de España de 1510. O sea que... Ahí tienes, Fernando. Qué bueno. Yo ya tengo mi arrocito. Este va a caer. La trovada, sí señor. Pues lo que hablábamos. Una denominación de origen la más antigua desde 1510. Denominación de origen de Alicante. Nuestra uva estrella, lógicamente, que es la Monastrell. Y este arroz que me da la sensación, ya el olorcito, ¿verdad? ¿Eh, Jami? El olorcito ya nos está diciendo cosas. Nos está diciendo cosas. Un segundito. Sí. A ver. Que a ver lo separemos un poquito, que se enfríe, porque esto está echando leches. A ver, a ver, a ver. Este era, hemos dicho, el arroz de atún. No, este es el de atún, pulpo. Perdón, de pulpo. Meloso de pulpo. Meloso de pulpo, que llevaba ajito, ajito, tomatito seco. Y tomate seco. Y un poco de verdurita. Y, setas. ¿Qué te parece? Brutal. Brutal.
Ahora hago yo así. Espérate, que esto es muy importante. Aunque no entendáis, hay que hacerlo. Que el sommelier diga, hostia, este, a ver si me va a salir malo. Luego hacemos así como que olemos. Huele a vino, lógicamente. Nos lo metemos bueno, había que moverlo un poco. Yo que como trago enseguida y luego decimos, ah, está picado, esto no vale nada. Pero esto cuando llevemos media botella, no al principio, sino... ¡Exquisito! Claro que sí. Jami, ¿qué te iba a decir yo? Arroz de pulpo con ajito. Pero tenéis un montón de arroces. Porque vosotros sois arroceros también. Arroceros. Sí, sí. Fernando lleva, como te decía, ya muchos años en Alicante. Con nosotros lleva desde el 2017. Uh-huh. Y es un gran maestro arrocero. Trabajamos el arroz seco, el arroz meloso. Gracias, Manolo. El caldoso. Tenemos algunos todo el año, que son emblemas de la casa. Y luego vamos jugando con el producto de temporada. Y ahí está Manolo. Madre mía, Manolo, ¿qué nos traes? Por el amor de Dios. Un entrecor de corte japonés. Corte japonés. Acompañadito con patata boniato, una salsita. Manolo, 600 gramos de carne que nos vamos a comer. Ahora mismo te coges una silla y te vienes. Aquí yo dejo la herramienta. Y deja la herramienta. ¿De Manolo? De criollo. ¿De criollo? Fijaros el bicharraco que nos han puesto. ¿Carne de qué, Jami? Esto es vaca frisona, de unos 30 a 40 días de maduración. Sí. Y lo llamamos corte japonés porque es un corte limpio, tiene muy poca grasa. Sí. Te hago los honores. Venga, por favor. Un poquito de sal, sal Maldon, por favor, Manolo. ¿Sal Maldon es sal gorda? Sí. ¡Sal gorda! Una especie de sal gorda. Qué bueno. A ver. Como verás, se corta fácil, ¿eh? Ya te veo yo que siempre dicen... La carne como la mantequilla, ¿eh? Sí. Que sea... Bueno, qué bueno. Y tienes verduritas al hopper, como has visto antes. Sí. Patata, boniato, setacardo... Ahora voy a... córtate tú una carnecita, que yo sí que la voy a acompañar con un poco de boniato, que está exquisito el boniato, ¿eh? A ver, aquí está el boniato. El boniato, esto es un bocado exquisito. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. A ver cómo está esto. Uno. ¿Sabor? Se deshace. Ajustamos un poquito de sal. Qué bueno, por favor. Esto es un bocado. Nosotros de las carnes que más trabajamos porque es mucha calidad y al mismo tiempo es, en el buen sentido de la palabra, muy comercial, gusta. También trabajamos muy bien el tibón de vaca. De cerdo ibérico trabajamos la presa. No, perdón, la pluma. Y son las que más vendemos, las que más trabajamos. Carnes, pescados, arroces... Algo personalizado, como dices tú, lo tenemos todo en el Oz. Un DJ, música, coctelería... Cuidamos mucho la atención al cliente, cuidamos mucho el marketing, tratamos mucho con nuestros clientes... En fin, es lo que te decía, mucho cariño y mucha pasión y mucha ilusión. Yo siempre lo he dicho que con esas premisas que estás diciendo... ¿Ingredientes? Efectivamente, el éxito está asegurado. Así es que voy a brindar por el Oz. Decirle a todos nuestros telespectadores que de verdad no se lo pierdan, porque es una experiencia única y verdaderamente, como comentábamos, ante una empresa, ante la presentación incluso de un producto, de una empresa que la quiera hacer aquí, ¿verdad? Trabajamos con empresas a nivel corporativo, eventos corporativos, de tarde, de entretiempo, de entre horas, como de cena o de comida. También trabajamos muy bien los eventos particulares, celebraciones, aniversarios. Claro que sí. Es un sitio especial y a la gente le gusta celebrar en un sitio especial. Pues de eso se trata, amigos, de venir y probar. Salud. Salud.